Una vez más, Jesús nos reúne en torno a la mesa con su palabra y en la Eucaristía, signo perfecto de amor y comunión entre los cristianos. Conmemoramos una fecha especial para todos nosotros, como es el grado de nuestros seniors. Sé que es un momento que hemos soñado muchas veces a lo largo de todos estos años, camino que bien sabíamos que tenía que ser compartido de la mano con toda la comunidad educativa, alumnos, padres y colegio, pero también alineado a la voluntad de Dios. Generalmente, muchas cosas terminan por donde empezaron. Y este camino de ustedes, queridos estudiantes, ha empezado de la mano de Dios cuando les ha llamado la vida al interior de una familia. Ha continuado en cada uno de los momentos significativos. Y estoy seguro que cuando entraron a esta institución, también en una celebración de la Eucaristía o en un momento de oración, colocaron en manos del Señor su camino en esta etapa. Creo yo que sobrarían los argumentos para entender el por qué hoy tenemos que dar gracias y por qué encomendar al Señor esta promoción que hoy le entregamos a nuestra ciudad, a nuestra nación y al mundo entero. Como somos hijos de Dios, nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hagamos el elogio de los hombres ilustres, de nuestros padres según sus generaciones. Otros no dejaron memoria, desaparecieron como si no hubieran existido, pasaron como si nunca hubieran sido, igual que sus hijos después de ellos. Pero hubo también hombres de bien, cuyos méritos no han quedado en el olvido. En sus descendientes se conserva una rica herencia, su posteridad. Sus descendientes han sido fieles a la alianza, y gracias a ellos, también sus hijos. Su descendencia permanece por siempre y su gloria no se borrará. Palabra de Dios. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Canten al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su rey. Todos. La vida de las instituciones educativas es recibir y entregar. Ayer compartíamos con los niños y los padres de familia que comienzan su proceso en esta sede con primer grado. Y en una dinámica que hicimos, yo les invitaba a compartir a los padres qué querían que los niños hicieran por ello, una promesa. Y libremente algunos lo compartieron, que querían que no tuvieran miedo, que fueran valientes, que fueran estudiosos, responsables. Pero me gustó sobre todo una cosa que dijo un padre de familia. Le pedí a mi hijo que en este lugar sea feliz. Le pidió que en estos años, que parecen muchos, ¿verdad? Pero me imagino que no hace nada, ustedes también estaban en la otra sede trayendo a sus hijos y en un abrir y cerrar de ojos, el día que tanto esperaban ha llegado. Ser felices. Señor, te pedimos por el Papa Francisco y nuestra Iglesia Católica, para que iluminados por Jesús sigan guiando siempre nuestro camino de fe. Oremos al Señor. Señor, te pedimos por nuestras familias y las personas que nos han acompañado año tras año en nuestra formación, para que sigan siendo una luz y llenen de bendiciones a otros que siguen nuestros pasos. Señor, te pedimos por nuestro futuro. Lo ponemos en tus manos para que sea tu voluntad la que prime siempre en nuestras vidas y podamos sentir tu presencia en cada peldaño que escalemos. Señor, te pedimos por nuestro colegio y la comunidad RSHM, quien con su entrega y disposición siempre al servicio social ha impulsado nuestros valores para ponerlos en práctica en cualquier área en la que nos desempeñemos. Oremos al Señor. Señor, te pedimos que inundes nuestros corazones con tu gracia, que el Espíritu Santo nos impulse a vivir con entusiasmo, entereza y buen liderazgo, para ayudarte a hacer de este un mundo mejor. Oremos al Señor.
Señor, te pedimos por Colombia, para que nosotros que somos la esperanza del futuro, podamos ser el verdadero cambio y hacer de esta una Colombia mejor. Oremos al Señor. Señor, que te ofrecemos hoy nuestros miedos y angustias, alegrías y sueños, para que siempre estén alineados a tu voluntad y bajo tu bendición. Oremos al Señor. Señor, que donde nos encontremos siempre sepamos reconocer tu mensaje de amor y sigamos unidos como hermanos con nuestros compañeros. Oremos al Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. La alegría del Señor es nuestra fortaleza. Pueden permanecer en paz. Estamos reunidos hoy para celebrar un momento de gran importancia y significado en la vida de nuestros estudiantes, la ceremonia de graduación. Como representante del Colegio Marymount, es un verdadero honor para mí dirigirme a todos ustedes que nos acompañan en este día tan especial. Saludamos hoy a la vicepresidenta del Consejo Superior de la Corporación Marymount, María de los Ángeles Fernández, miembro del Consejo Superior de la Corporación Marymount, María Eugenia Castro, rectora del Colegio Marymount, doctora Anabela Martínez, directora de la sección de bachillerato, Miss Lina Peinado, miembros del Comité Ejecutivo, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Padres de Familia, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Exalumnos, estudiantes de 12 grado, padres de familia, profesores, familiares y amigos. Sean todos bienvenidos a la ceremonia de grado de la promoción 2023. Y para comenzar, los invito a ponerse de pie y entonar el himno de Colombia. Oh,
Hoy es un día de gran orgullo y emoción, ya que nos encontramos celebrando la graduación de un grupo de estudiantes excepcionalmente diverso. Cada uno de ellos posee cualidades únicas y talentos propios que les permitirán destacarse en los proyectos de vida que han elegido y que comenzarán a forjar a partir de este momento. Sin embargo, más allá de sus diferencias individuales, todos ellos comparten un sello distintivo e indeleble, el Marymount Way, una serie de atributos que los mantendrá unidos como comunidad. Dentro de esta extraordinaria promoción, destacamos a un grupo de estudiantes que ha sobresalido en todas las áreas, con dedicación académica, esfuerzo constante y promedios impresionantes, haciéndolos merecedores de la excelencia académica y del título de valedictorians. Estos estudiantes han logrado un promedio de 97, desde noveno hasta undécimo grado, siendo líderes académicos y modelos a seguir que llevarán los valores y conocimientos adquiridos en Marymount, destacándose como líderes en sus áreas de interés. Ellos son Alejandra Charris, Alejandro Escorcia y Camilo Ochoa. Alejandra pronunciará el discurso en español sobre el pasado. Camilo pronunciará el discurso en inglés sobre el presente. Y Alejandro pronunciará el discurso en francés sobre el futuro. A continuación, se dirigen a ustedes los valedictorians de la promoción 2023. Inicio mi intervención dando gracias a Dios por este espacio que hoy nos congrega a todos con la finalidad de compartir la culminación de este gran logro. El primer discurso que manejamos cuando despertamos a la vida es a través de las lágrimas, lo que significa que por más fuertes que creemos ser, ellas siempre estarán como evidencia de nuestra vulnerabilidad como seres humanos. Recuerdo que al comenzar el jardín, lloré. Lo mismo en preescolar y la primaria no fue la excepción. Sí, siempre he sido llorona. Pero después de tanto, logré comprender que todas esas lágrimas iban más allá de eso. Sin importar qué tan sensibles podamos ser, el cambio nos asusta. Salir de nuestra zona de confort resulta angustiante y es normal. Sin embargo, cada vez que sucede, cultivamos nuevos aprendizajes que nos acompañarán para siempre. Tantas cosas han pasado en estos 15 años, que parecen fáciles, pero al estar hoy aquí me doy cuenta de todo lo que ha significado para cada uno de nosotros. Quizás en un principio solamente éramos compañeros que se cruzaban saludos en los cambios de clase o compartíamos en eventos del colegio. Con el tiempo fui entendiendo que esa delgada línea que separa a los amigos, a los compañeros y a la familia se fue desvaneciendo. Mientras escribía este discurso pensaba en cuál había sido el momento que propició la desaparición de esas fronteras y solo vino a mis recuerdos el nombre de Alberto Mario. Su legado para nosotros fue eso. Su lucha e inmenso amor por la vida, que al final terminó por convertirnos en familia. Es raro pensar que hace nada estaban Daniel y Bianca tirándose sillas por la clase, o Luis peleando con cualquiera que no fuera André, Iván o Anuar, o la cantidad de veces que todas las clases discutían por los intercursos. Después de eso nos volvimos una sola clase, gigante, llena de personalidades diferentes que siempre terminaban por entenderse. Me llena de emoción recordar cómo a lo largo de este camino juntos fuimos reconociéndonos y aceptándonos tal cual como somos. Desde el alma de la fiesta hasta los que nunca iban. Desde los más estudiosos hasta los más descomplicados. Desde los más graciosos hasta los más serios y desde los más deportistas hasta los más artísticos. En ese orden de ideas, al hablar de familia, es menester también incluir a nuestros profesores y equipo administrativo, que día a día reafirmaba su compromiso en formarnos, no solo como estudiantes,
competentes en las distintas áreas del saber que enseñaban, sino también como personas íntegras con valores como el respeto, la responsabilidad, la honestidad y la empatía. Ellos han sido el mejor ejemplo de entrega absoluta. No hubo ningún momento en el que no nos sintiéramos respaldados y acompañados por ustedes. Difícilmente alguno de nosotros podría irse sin recordar la serenata que Van le hizo a Miss Melba después del primer bimestral. O todas las veces que Samir intentaba sobornar a Miss Nuria con pizzas después de cada examen. O de cómo Juan y Juanqui peleaban en cada una de las clases de química. O de las anécdotas de Miss Amanda sobre Nina María y Lucerito. O de la paciencia y el amor con la que Mr. Elmer nos enseñó. O de cómo Miss Lida llenó nuestro diccionario personal de palabras de alto registro. O todas aquellas veces que en vez de dar clases sociales o español con Miss Nelly, nos equipaba con herramientas para la escuela de la vida. Y finalmente, de todas esas conversaciones con profesores que son estudiantes de corazón, Octavio, Aldo, Juan, Álvaro, Nuria y Evelyn. Durante todos estos años, cada uno se esmeró en que en este laboratorio de vida llamado colegio, desarrollamos la importancia de aprender a servir y apoyarnos los unos a otros. Destreza que se convierte de aquí en adelante en misión de vida. Para todos ustedes, nuestro más sincero agradecimiento y profunda admiración. De igual manera, la culminación de esta etapa que marca nuestras vidas no hubiera sido posible sin el apoyo de nuestras familias, especialmente nuestros padres, quienes no se equivocaron al elegir esta institución como nuestro segundo hogar. Aquellos que año tras año apoyaron cada uno de nuestros sueños, creyeron en nosotros y hoy se merecen todo el reconocimiento. Gracias, Victoria, por tu capacidad de tranquilizarme y hacerme reír constantemente. Gracias, mami y papi, por su paciencia interminable, su acompañamiento, apoyo y todo el amor que me dan cada día. Sin ustedes no estaría aquí dando este discurso. Gracias, Marymount, por tanto, por toda esta historia cargada de experiencias, amor y recuerdos felices. Nos despedimos dejándoles la plena certeza de que cada uno de estos 55 estudiantes que salimos a enfrentar el mundo más allá de estas instalaciones, ya haremos distinguidamente el sello de la excelencia Marymount. La promoción 2023 siempre te recordará. Muchas gracias. Hello there. My name is Camilo José Char Romero, and I am honored to be here in front of all of you today, sharing these last moments of our high school journey. I'm sure every single person in this room, or at least the ones wearing the gowns right now, had graduation set in their minds as a historic occurrence of unparalleled magnitude that will one day take place in the future far, far away. Now, with just the right amount of time behind us and an unknown amount of time ahead, I ask that we rejoice in this not-so-distant future we find ourselves in right now. The present moment is an everlasting and unequal instance of pure existence, the only moment one is allowed to be in both physically and mentally. It's not hard to find oneself lost in the memories made or yearning for new ones to take place. After all, it's impossible to truly appreciate the present moment by itself without the past or future. Similarly to how it's impossible to value a book only from the last line you've read, or to understand an entire made-up galaxy from the latest movie you've seen, or to comprehend a maniac that dresses like a bat and fights crime without knowing his parents were murdered in front of him. Furthermore, after having finished books, movies, and series, your view of all of these can still change while learning about other books, other series, other movies that help give you a different perspective on the ones you've seen previously. Why? Everything, no matter how complicated the relationship might be, is connected to everything. Up until now, physics, biology, sociology, any discipline you can think of has demonstrated this. Everything is connected with everything. Time is no different. The present is as connected with the past as it is with the future, with the difference between the three being that the present is the only one we can act upon directly with our mind, body, and soul. Our actions right now shape our future just as much as they shape our past in a similar fashion to how reading a new sentence can change the entire meaning of a paragraph. This is the true power of presence. Change, the power to change both past and future. So I invite all of the different yous, matter, spirit, and soul to do. And to do in order to improve, and to improve by change. May God, our will, and the universe grant us strength to properly deal with any challenge, setback, or failure we find ourselves subject to, no matter where we are. One of the only constants of existence. As Anakin's mom would tell him,
You can't stop change any more than you can stop the suns from setting. So let's not waste our present efforts trying to keep our reality static, for they never got to where they were by being so. Instead, let us focus our energy on making sure that these changes are for good, and that the future we choose to build is coherent to our values and morals, spirituality, honesty, excellence, respect, and responsibility. Let us focus our energy on giving our past a new, improved meaning and our future a bright new hope. Notwithstanding, during change, as we are human, it is natural to make mistakes, be led astray, and feel fear. For this, I'd advise a shift in perspective, to view fear not as a defect, but as a tool. It helps us know when we define situations as unusual, and inversely, lets us know when they stop being so. As Marcus Aurelius states, don't be disgusted, don't give up, don't be impatient if you do not carry out conduct entirely based in every detail upon right principles, but after a fall, return again, and rejoice if most of your actions are worthier of human character. A mistake only stays a mistake if we do nothing afterwards to prevent it from happening again. Thus, let God give us the strength to embrace fear, detachment to change with the universe, focus to live in the present, wisdom to make decisions, and heart to recognize when we lacked any of the latter. Seniors, our time is never going to come, for time is not ours. The only thing that is the choice we make regarding how we use it. I'm glad to have spent as much time as I did next to all 54 of you, and I believe it's beautiful. I can confidently say that all of you feel the same. To our families, the ones we're connected to by blood, thank you for giving us love and a home. To our friends, the family we chose, thank you for allowing us to grow next to you. To our teachers and school staff, thank you for making all of this learning possible. Seniors, let's work hard, intelligently, and as a family to make sure we take advantage of our past and turn the future we eagerly await into our present. To my father, thank you. To my mother, farewell. And for the last time in our lives, to all us children, congratulations. Chers parents, chers professeurs et chers amis, il y a déjà quelques ans, j'ai regardé un film qui s'appelle La famille Belliard. Il racontait l'histoire d'une adolescente et de sa famille, dont des sœurs parentes et son petit frère sont sourds muets. Paul étant la seule à pouvoir communiquer, elle joue un rôle très important dans le travail et la vie quotidienne de sa famille. Son professeur de musique découvre qu'elle a une belle voix et lui propose de participer à un concours de la matrice de Radio France pour obtenir une bourse afin de poursuivre ses études de musique. Comme Paula, nous avons tous un potentiel immense. Nous avons notre voix, nous avons nos compétences. Nous avons de la santé, une famille qui nous soutient. Nous avons tout le nécessaire pour atteindre n'importe quel objectif. Le dilemme, c'est ce que faire de notre potentiel. Avant 7 ans, je suivis une recommandation du MIT, Massachusetts Institute of Technology, l'Institut de Technologie à Massachusetts. Suivre mes passions dans ma formation académique. Toutefois, malgré le fait que j'ai poursuivre ce qui me rendait heureux, il y avait des occasions dans lesquelles j'ai priorisé gagner une compétition avant d'apprécier ce que j'ai fait. Ce qui pour moi est le plus important. Je pense que cela nous est arrivé à tous. Nous atteignons nos objectifs, nous remportons nos victoires. Sans prendre le moment d'apprécier, et c'est ainsi que nous ne voyons pas le temps passer. Vous allez bientôt prendre plusieurs décisions. Aujourd'hui, je voudrais donner un conseil, fruit de mes longues réflexions. Suivez votre corps pour les trois raisons suivantes. La première, parce qu'il vous rend heureux.
parce qu'il vous donne la satisfaction. Quoi que vous décidez de faire, aimez-les. Aimez vos amis, aimez vos compagnons, aimez vos voyages, aimez ce que vous allez faire comme métier. Le temps est le bien plus précieux. Consacrez-les à ce que vous aimez. La deuxième, pour être une meilleure personne, pour acquérir une compétence, pour être plus empathique, pour avoir une meilleure santé, pour apprendre quelque chose. Donnez le meilleur de vous-même et soyez meilleur aujourd'hui que vous ne l'étiez hier. Dépassez vos propres attentes. Et pour finir, la troisième, parce que c'est ce que nous devons faire, parce que cela vous inspire et parce que c'est dont notre pays et le monde ont besoin. Chers parents, mes applaudissements à ceux qui comprennent mon discours. Heureusement, il y a un langage que nous tous pouvons comprendre, la musique. Je vous ailleurs d'interpréter un extrait de la chanson que Paula a interprétée lors de son audition. Elle a comme titre Je vole. Volez si haut que vous voudrez. Elle vous a été et en prenant soin de vous. Merci beaucoup.
la foto ahí. Felicitaciones a nuestros valedictorians y a todos ustedes, los graduandos de esta promoción 2023. Y a partir de hoy, comienzan una nueva etapa fuera de estas instalaciones. Pero su relación con el Colegio Marymount no termina, simplemente se transforma. Los invitamos a seguir participando en nuestras actividades y a visitarnos siempre que lo deseen. Saben que nuestra casa es su casa. La Asociación de Exalumnos Marymount trabaja en conjunto con nosotros para fortalecer y mantener viva nuestra filosofía. Por eso hoy, en representación de la asociación, quiero invitar a Vicky Baena, nuestra presidenta, quien lidera el reconocimiento a aquellos estudiantes que se destacan por encarnar nuestro sello formativo, The Marymount Way. La Asociación de Exalumnos Marymount y su Junta Directiva desean felicitar de manera especial a los 55 seniors de la promoción 2023. Darles la bienvenida a nuestra asociación y reconocerles de manera especial su entrega, dedicación y compromiso para alcanzar sus logros y culminar de manera satisfactoria su último año escolar. Cada año, nuestra asociación entrega una medalla al estudiante que haya manifestado su interés en mantener esos lazos y además haya sido reconocido por sus profesores y compañeros como una persona que refleja el pensamiento e imagen de Marymount Way. Por supuesto, en valores SHARE, liderazgo y competencia global. En esta oportunidad han sido nominados 5 estudiantes para recibir dicha medalla. Con esta nominación están dejando una huella y además adquieren el compromiso de mantener la relación entre su promoción y la institución. Felicitamos en este 2023 a los nominados: Isabela Bosa Torres, Fabiana Curbelo Gómez, Felipe Ginás Peinado, Luis Quintero Álvarez, y Samir Kusmar Turbay. Felicitaciones a los nominados. Para la Asociación de Exalumnos es muy grato entregar esta distinción a la promoción 2023 al estudiante Samir Kusmar Turbay. Y este maravilloso grupo de jóvenes también comparte un fuerte compromiso social. Durante años dedicaron tiempo al cuidado del medio ambiente, ayudaron a los más necesitados y brindaron alegría a través de diversas actividades. Trabajaron juntos en proyectos para beneficiar a nuestra Fundación EWO y su proyecto bandera, el Colegio Sister Johanna. Hoy culmina con éxito su labor. Por eso queremos agradecerles también al apoyo de sus familias, que siempre estuvieron presentes en todo momento.
que contribuyeron además a transformar la vida de Daniela Sofía Berrío Ramos, estudiante del Colegio Sister Johanna, al invertir en su educación. Invitamos nuevamente a la doctora Anabela Martínez para recibir un cheque simbólico de manos de Luis Ramiro Quintero, representante de los estudiantes. Agradecemos profundamente su compromiso y su apoyo con nuestra fundación. Con gran emoción y orgullo, presentamos a la promoción 2023. Un grupo de jóvenes que llevará consigo los valores y los principios inculcados por sus familias y por el Colegio Marymount. Son ciudadanos líderes y emprendedores comprometidos con la construcción de una sociedad justa. Bianca Villalba Acosta. Diploma de bachiller. High School Diploma. Certificado de francés DELF B1. Mención honorífica en francés, español y economía. Certificado como miembro del Green Club. Certificado como miembro del Comité del Anuario Escolar 2023. Certificado como miembro de Interact. Alejandra Charris Pérez, diploma de bachiller, High School Diploma, Marymount Highest Honors Diploma, diploma Marymount Honor Society por 2 años, diploma National Honor Society por 2 años, certificado de francés DELF B1. Medallas en biología, química, física, ciencias sociales, matemáticas, inglés, francés y economía. Mención honorífica en español, certificado de arte. María Margarita Ruiz Cera. Diploma de bachiller. High School Diploma. Certificado de francés del B1. Medalla en química y economía. Mención honorífica en biología, matemáticas, inglés y francés. Certificado del Marymount Dream Arts Club. Certificado como miembro del comité creativo del periódico estudiantil del colegio MBSN. Certificado de arte. Ivana Insignares. Diploma de bachiller, High School Diploma, certificado como miembro de Interact. Isabela Osío Diago. Diploma de bachiller. High School Diploma. Certificado de francés del B1. Mención honorífica en inglés, francés y economía. Certificado como miembro de Interact. Certificado como miembro del Comité de Mediadores de Paz. Gabriela Amin Orozco, diploma de bachiller, High School Diploma, Marymount High Honors Diploma, certificado de francés DELF B1, medallas en química y economía, mención honorífica en biología y francés, medalla de la Junta Directiva de Interact como directora de servicios y certificado como miembro de Interact. Luciana Jacir Noguera.
Diploma de Bachiller, High School Diploma, Marymount High Honors Diploma, Diploma Marymount Honor Society por 2 años, Diploma National Honor Society por 2 años, Certificado de Francés DFB1, Mención Honorífica en Biología, Química, Ciencias Sociales, Matemáticas, Inglés, Francés y Economía. Certificado de Arte, Certificado como Miembro de Interact, Certificado de Deporte. María José Díaz Granados Jiménez, Diploma de Bachiller, High School Diploma. Marymount Highest Honors Diploma, Diploma National Honor Society por 2 años. Certificado de Francés DELF B1. Medallas en Química y Economía. Mención Honorífica en Biología, Ciencias Sociales, Matemáticas, Inglés y Francés. Certificado como miembro del Green Club. Certificado como delegado en el modelo de las Naciones Unidas y certificado de danza. Alejandra Naranjo Ariano, Diploma de Bachiller, High School Diploma, Marymount High Honors Diploma, Diploma National Honor Society por 2 años, Certificado de Francés del B1, Mención Honorífica en Biología, Química, Inglés y Francés, Medalla de la Junta Directiva de Interact como Oficial de Comunicaciones, Certificado como miembro de Interact y certificado de danza. Daniela Holguín de Vivero, Diploma de Bachiller, High School Diploma. Marymount High Honors Diploma, Diploma Marymount Honor Society por 3 años. Diploma National Honor Society por 2 años. Certificado de Francés DELF B1. Medallas de Biología y Química. Mención Honorífica en Ciencias Sociales, Matemáticas, Inglés, Francés y Economía. Certificado de Arte. Certificado como representante de clase en el Consejo Estudiantil y certificado como directora general del Modelo de las Naciones Unidas. Isabela Barros Zurdiz, Diploma de Bachiller. High School Diploma, Marymount Highest Honors Diploma, Diploma Marymount Honor Society por 4 años, Diploma National Honor Society por 2 años, Certificado de Francés del B1, Medallas en Biología, Química y Matemáticas, Mención Honorífica en Física, Ciencias Sociales, Inglés, Francés y Economía, Certificado de Danza. Emilia Dilis Márquez, Diploma de Bachiller, High School Diploma, Marymount High Honors Diploma, Diploma National Honor Society por 1 año, Certificado de Francés DELF B1, Medalla de Química, Mención Honorífica en Biología, Matemáticas, Inglés, Francés y Economía. Fabiana Curbelo Gómez, Diploma de Bachiller, High School Diploma, Marymount High Honors Diploma, Certificado Francés del B1, Mención Honorífica en Química, Medalla de la Junta Directiva de Interact como Fiscal, Certificado como Miembro del Comité de Mediadores de Paz, Certificado como Miembro de Interact, Certificado de Deporte y Certificado de Música. Michelle Helbrun Beltrán, Diploma de Bachiller, High School Diploma, Marymount High Honors Diploma, Certificado de Francés DELF B1. Mención Honorífica en Biología, Matemáticas, Inglés y Economía. Certificado como miembro de Interact. Certificado de Danza.
certificado de arte. Francesca Donado Caputo, diploma de bachiller, high school diploma, certificado de francés del B1. Isabela Bosa Torres, diploma de bachiller, high school diploma, Marymount High Honors diploma, diploma National Honor Society por 2 años, certificado de francés del B1, medallas en matemáticas y economía, mención honorífica en química, biología y francés, placa como secretaria general en el modelo de las Naciones Unidas, certificado como miembro del Comité de Mediadores de Paz, certificado como miembro de Interact, certificado de deporte y certificado de música. Erika Cures Ejebre, diploma de bachiller, high school diploma, mención honorífica en francés, medalla y placa como presidente de la Junta Directiva de Interact, certificado como miembro de Interact. Inés María Moncada Romero, diploma de bachiller, high school diploma, Marymount Highest Honors diploma, diploma National Honor Society por 2 años, certificado de francés del B1, medallas en biología, química, ciencias sociales, matemáticas, francés y economía, mención honorífica en inglés. Medalla de la Junta Directiva de Interact como secretaria. Certificado de arte. Certificado como miembro del Comité de Mediadores de Paz. Certificado como miembro del Green Club. Certificado como miembro del Comité del Anuario Escolar 2023. Certificado como reportera del periódico estudiantil del colegio MBSN. Certificado como miembro de Interact. Mariana Haddad Bornacelli, diploma de bachiller, high school diploma, certificado de francés del B1, certificado como directora de logística en el modelo de las Naciones Unidas, certificado como miembro del Comité del Anuario Escolar 2023, certificado como miembro de Interact. Mónica Wedekin Orozco, diploma de bachiller, high school diploma, Marymount Highest Honors diploma, diploma National Honor Society por 2 años, certificado de francés del B1, medallas en francés y economía, mención honorífica en biología, química, ciencias sociales, matemáticas, español e inglés, certificado de arte. Alexandra Baraque Lacutir, diploma de bachiller, high school diploma, Marymount High Honors diploma, diploma National Honor Society por 2 años, certificado de francés del B1, medallas en biología, química, matemáticas, inglés y economía, mención honorífica en ciencias sociales. Certificado como directora de Relaciones Públicas del Modelo de las Naciones Unidas.
certificado de música y certificado de deporte. Catalina Samaniego Amariz, diploma de bachiller, high school diploma. Certificado como miembro del Comité de Mediadores de Paz. Certificado como miembro del Comité Creativo del Periódico Estudiantil del Colegio MBSN. Certificado de Arte. Natalia Andrea Torres Molina, diploma de bachiller, high school diploma, Marymount High Honors diploma, diploma National Honor Society por un año, certificado de francés del B1, medalla en economía, mención honorífica en biología, química, matemáticas, inglés y francés. Certificado como miembro del Comité de Mediadores de Paz. Certificado como miembro del Green Club. Certificado como editora de noticias del periódico estudiantil del colegio MBSN. Certificado como miembro de Interact. Paula Cook de los Ríos. Diploma de bachiller. High School Diploma. Marymount High Honors Diploma, Diploma National Honor Society por 2 años, Certificado de Francés DELF B1, Medallas en Química y Francés, Mención Honorífica en Biología, Ciencias Sociales, Inglés y Economía, Certificado como miembro del Comité de Mediadores de Paz, Certificado como editora del periódico estudiantil del colegio MBSN. Certificado de música, certificado de deporte. Isabela Caballero Arango, diploma de bachiller, high school diploma, Marymount High Honors diploma, diploma National Honor Society por 1 año, medallas en química e inglés. Mención honorífica en Ciencias Sociales, Matemáticas y Economía. Certificado como Directora de Comunicaciones en el Modelo de las Naciones Unidas. Certificado como Editora de Entretenimiento del Periódico Estudiantil del Colegio MBSN. Y Certificado de Música. Laura Franceschini Galindo, diploma de bachiller. High School Diploma, Marymount High Honors Diploma, Certificado de Francés DELF B1, Mención Honorífica en Química, Inglés, Francés y Economía, Certificado como miembro del Comité Creativo del Periódico Estudiantil del Colegio MBSN y Certificado de Arte. Alejandro Puccini Salgado, diploma de bachiller, high school diploma, Marymount High Honors diploma, diploma National Honor Society por 1 año, certificado de francés del B1, medalla en química, mención honorífica en biología, física, matemáticas, francés y economía, certificado como miembro del Green Club. Certificado de deporte. Rodrigo Otero Jr. Gallardo, diploma de bachiller, high school diploma, Marymount Highest Honors diploma, diploma National Honor Society por 2 años, certificado de francés DELF B1. Medallas en Biología, Química, Física, Ciencias Sociales, Matemáticas, Inglés, Francés y Economía. Mención honorífica en Español. Certificado como miembro de Interact. Certificado de Deporte. Andrés Felipe Bolívar Campanella. Diploma de Bachiller. High School Diploma. Certificado de francés D.
del B1, certificado de música. Alejandro Baraque Helbrun, diploma de bachiller, high school diploma, Marymount High Honors diploma, certificado de francés del B1, mención honorífica en economía. Haddad Ariza, diploma de bachiller, high school diploma, diploma National Honor Society por un año, certificado de francés del B1, medalla en matemáticas, mención honorífica en biología, química, física y economía, certificado como miembro de Interact, certificado de deporte. Sergio Sandoval Llanos, diploma de bachiller, high school diploma, Marymount High School Honors diploma, diploma Marymount Honor Society por 3 años, diploma National Honor Society por 2 años, certificado de francés DELF B1. Medallas en biología, química, ciencias sociales, matemáticas y economía. Mención honorífica en física, español, inglés y francés. Juan David Botero Padawi, diploma de bachiller, high school diploma, Marymount Honors diploma, certificado de francés del B1. Certificado de deporte. Fernando José Rollero Name, diploma de bachiller, high school diploma, Marymount High Honors diploma, certificado de francés del B1. Mención honorífica en inglés y francés. Certificado de deporte y certificado de música. André Torres Carreiro Pires. Diploma de bachiller. High School Diploma, Marymount Highest Honors Diploma, Diploma Marymount Honor Society por 1 año, Diploma National Honor Society por 2 años, Certificado de Francés del B1, Medallas en Biología, Química, Física, Ciencias Sociales, Matemáticas, Inglés y Francés, Mención Honorífica en Español, Inglés y Economía. Medalla de la Junta Directiva de Interact como vicepresidente. Certificado como miembro de Interact. Certificado como representante de clase en el Marymount Student Council. Certificado de música. Samuel Ricardo Borel. Diploma de bachiller. High School Diploma. Marymount High Honors Diploma. Diploma Marymount Honor Society por 3 años, Diploma National Honor Society por 2 años. Certificado de francés del B1. Medallas en biología y matemáticas. Mención honorífica en química, física, ciencias sociales, inglés, francés y economía. Certificado como miembro de Interact y certificado de deporte. Iván Alfonso Caballero Páez, diploma de bachiller, high school diploma, Marymount Highest Honors diploma, diploma National Honor Society por 1 año,
certificado de francés de B1, medallas de química y matemáticas, mención honorífica en biología, física, inglés, francés y economía, medalla de la Junta de Interact como tesorero, certificado como miembro de Interact, certificado de deporte y certificado de arte. Samuel Rincón Prieto, diploma de bachiller, high school diploma, Marymount Honors diploma, certificado de francés del B1, mención honorífica en matemáticas. Juan Carlos Marín Álvarez, diploma de bachiller, high school diploma, Marymount High Honors Diploma, Diploma National Honor Society por un año, certificado de francés del B1, mención honorífica en matemáticas y francés, medalla de la Junta Directiva de Interact como director ejecutivo, certificado como miembro de Interact. Alejandro Sandoval Vallejo, diploma de bachiller, high school diploma, Marymount High Honors diploma, Diploma National Honor Society por 2 años, certificado de francés del B1, medallas en biología, química y ciencias sociales, mención honorífica en español, inglés y francés, certificado como director académico del modelo de las Naciones Unidas, certificado como miembro de Interact. Guillermo del Toro Cañón, diploma de bachiller, high school diploma, certificado de francés del B1. Daniel Benavides Caro, diploma de bachiller, high school. Repito, Daniel Benavides Caro, diploma de bachiller, high school diploma, certificado de deporte. Alejandro Escorcia Bell, diploma de bachiller, high school diploma, Marymount Highest Honors Diploma, Diploma Marymount Honor Society por 4 años, Diploma National Honor Society por 2 años, certificado de francés del B1, medallas en biología, química, física, ciencias sociales, matemáticas, inglés, francés y economía, mención honorífica en español. Placa de reconocimiento por su activa y excelente participación en las Olimpiadas de Matemáticas durante 4 años. Certificado de Green Club. Certificado como reportero del periódico estudiantil del colegio en BSN. Certificado de música. David Antonio de Lima Azar, diploma de bachiller, high school diploma, certificado de Green Club. Camilo José Ochoa Romero, diploma de bachiller, high school diploma, Marymount Highest Honors Diploma, Diploma Marymount Honor Society por 3 años, Diploma National Honor Society por 2 años,
certificado en francés del B1, medallas en biología, química, matemáticas, física, ciencias sociales, inglés, francés y economía, mención honorífica en español, certificado como miembro activo del Green Club, certificado de deporte y certificado de música. Samuel Cusepalis, diploma de bachiller, high school diploma, certificado de francés del B1. Felipe Ginás Peinado, diploma de bachiller, high school diploma, Marymount High Honors Diploma, Diploma National Honor Society por un año, certificado de francés del B1, medalla en biología y química, mención honorífica en física, matemáticas, inglés, francés y economía, medalla de la Junta Directiva de Interact como Macero, certificado como miembro de Interact, certificado como representante de la clase del Consejo Estudiantil, certificado de arte. Simón Aranguren Maestre, diploma de bachiller, high school diploma, Marymount High Honors Diploma, Diploma National Honor Society por un año, certificado de francés del B1, medalla en matemáticas, mención honorífica en química, física, ciencias sociales, inglés, francés y economía, certificado como presidente y delegado en el modelo de las Naciones Unidas, certificado de música, certificado de deporte. Martín Maldonado González, diploma de bachiller, high school diploma, Marymount Highest Honors Diploma, certificado de francés del B1, Diploma National Honor Society por 2 años, medallas en biología, química, física, ciencias sociales, matemáticas y economía, mención honorífica en español, inglés y francés, certificado presidente delegado en el modelo de las Naciones Unidas. Lucas Rubio Cortés, diploma de bachiller, high school diploma, Marymount High Honors Diploma, certificado de francés del B1, Diploma National Honor Society por 2 años, medallas en biología, matemáticas y economía, mención honorífica en química, ciencias sociales, inglés y francés. Juan Guillermo Espinosa Vergara, diploma de bachiller, high school diploma, Marymount High Honors Diploma, certificado de francés del B1. Mención honorífica en francés y economía. Samir Kusmar Turbay, diploma de bachiller, high school diploma, Marymount High Honors Diploma, Diploma Marymount Honor Society por 3 años, Diploma National Honor Society por 2 años, certificado de francés del B1, medallas en biología y francés, mención honorífica en física, ciencias sociales, matemáticas e inglés, certificado como personero del Consejo Estudiantil, certificado como miembro del Comité de Mediadores de Paz, certificado como miembro de Interact. Lucas Ávila Manotas, diploma de bachiller, high school diploma, Marymount Highest Honors Diploma, Diploma National Honor Society por 2 años,
certificado de francés del B1, medallas en biología, química, matemáticas y economía, mención honorífica en física, ciencias sociales, español, inglés y francés, certificado como miembro del Comité de Mediadores de Paz, certificados como miembro activo del Green Club, certificado de deporte. Luis Ramiro Quintero Álvarez, diploma de bachiller, high school diploma. Marymount High Honors Diploma, diploma National Honor Society por 2 años, certificado de francés DELF B1, mención honorífica en biología, física, ciencias sociales, matemáticas, español, inglés, francés y economía, certificado como presidente del consejo estudiantil, certificado como presidente y delegado en el modelo de las Naciones Unidas, certificado como miembro del Comité de Mediadores de Paz y certificado de deporte. Daniel Noguera Tarú. Diploma de bachiller. High School Diploma. Certificado de deporte. El Colegio Marymount se siente muy orgulloso de cada uno de ustedes y de los resultados obtenidos por el grupo en las pruebas Saber 11. En esta mañana queremos hacer un reconocimiento a 3 estudiantes que obtuvieron un resultado de 100 en su promedio de matemáticas en las pruebas Saber 11. Favor ponerse de pie cuando los nombre. Ellos son Alejandro Escorcia, Rodrigo Otero y Camilo Ochoa. Nos enorgullece también hacer mención a un estudiante que obtuvo un promedio de 100 en sociales y ciudadanas. Favor ponerse de pie. Luis Quintero Álvarez. Le pedimos ponerse de pie a Camilo Ochoa Romero por obtener 100 en el promedio de ciencias naturales en las pruebas Saber. También hacemos mención y pedimos ponerse de pie a los estudiantes que obtuvieron 100 en inglés: Alejandra Charris, Alexandra Baraque, Alejandro Puccini, Alejandro Escorcia, Bianca Villalba, Daniela Holguín, Isabela Barros y Sergio Sandoval. Otorgamos con mucho orgullo y amor, por supuesto, la placa a Camilo Ochoa Romero con un puntaje de 4.38. Skywalkers, are you ready? Bueno, antes de finalizar la ceremonia, queremos de parte del colegio darle las gracias a los padres de familia por el voto de confianza. Quisiera pedirles que viviéramos estos momentos. Les prometo que tendrán suficiente tiempo para tomar todas las fotos habidas y por haber. Que vivamos este momento tan especial, que estemos presentes. Para nosotros en el Colegio Marymount ha sido
un honor, un placer, un orgullo acompañarlos a ustedes, familias, en la formación de estos maravillosos jóvenes. Y algunas personas a veces me dicen, no, Miss, pero es que imagínate tantas promociones, pero cada promoción tiene un toque especial. Cada promoción nos deja algo en nuestros corazones y nos llena de mucha satisfacción. Ayer ya yo les di a ellos mi discurso, ayer mi dedicatoria para su yearbook, que es el regalo que les doy cada año a la clase que se gradúe. Y terminamos con el último quote para los seniors 2023. Y ese quote dice que el ignorante no es el que no sabe, el ignorante es el que no quiere saber. En este grupo, mi más grande deseo es que ellos siempre quieran saber, siempre quieran ir más allá, siempre quieran dar lo mejor de sí para hacer un cambio positivo en el mundo que tanto los necesita. Entonces, disfruten este momento, disfruten este día y muchas bendiciones para estos seniors 2023, al igual que para ustedes como sus familias. Seniors, please take a hold of your tassels. And by the power vested in me as school director, and with great pride, I now pronounce you graduates of Marymount School 2023.